hermano. Has reseñado la novela La armadura de la luz de Ken Follett, que te ha gustado mucho. Esta obra es la quinta entrega de la serie Los pilares de la Tierra, un éxito mundial. ¿Por qué te gustó? ¿Qué nos aporta su lectura? Bueno, es una novela que a mí me gustó muchísimo, es una novela estupenda y viene de una serie, ¿no? Los pilares de la Tierra, que a ti también te gustó mucho, muchísimo, que creo empezó a publicar en 1991, hace ya muchos años. Y, bueno, Ken Follett, se le pueden poner toda clase de quejas, pero a una persona que ha vendido 188 millones de libros es difícil criticarle. Algo tendrá, ¿no? Bueno, recordarás que hace unos días, cuando publiqué la reseña, hubo un lector que, por ejemplo, dijo que él no pensaba leer esta novela porque era una novela chorro, ¿no? O sea, prejuzgaba la obra de Ken Follett, lo cual me parece muy bien, todo el mundo tiene derecho a comprar el libro que quiere leer. Claro, es una novela de 800 y pico páginas, es decir, hay que tener mucho aliento, efectivamente es un chorro de palabras enorme, pero lo que a mí me impresionó, aparte de lo bien hecha que está, el inglés estupendo, etc., me gustó mucho porque es Ken Follett es un escritor, como en España Arturo Pérez Reverte, que tiene ese talento que es muy inglés, muy anglosajón, de contar una historia y contarla bien, y de haberla investigado y estudiado, y luego te la cuenta muy bien. Y creo que en este momento histórico este tipo de obras son muy importantes, porque van en contra de esa especie de todos somos, ese juego identitario que empezó con Michel Foucault y siguió hasta Jacques Derrida, ¿no? Yo recuerdo cuando escuché a Jacques Derrida en la Universidad de California, que me salí del auditorio porque me parecía que era un charlatán, y ahora me doy cuenta que efectivamente era un charlatán. Es el deconstruccionismo. El desconstruccionismo, que ha traído al mundo una destrucción intelectual extraordinaria, ¿no? Ha negado la posibilidad de conocimiento objetivo, ha negado la posibilidad de que encontremos la verdad. Sí, la verdad no existe. No existe para ellos, lo cual, y esto ha llevado a que se líen con unas cosas identitarias, ¿no? Sobre la raza, sobre el sexo, sobre no sé qué, ¿no? En fin, todo un horror. Y lo bueno de esta novela es que va contando poco a poco una historia genial que ocurre entre 1791 y 1825 en Inglaterra y una parte en Francia. 1791, justo después de la Revolución Francesa, y Napoleón. Muy interesante. Y en Inglaterra, lo que él va contando, que es lo que a mí me parece, por eso lo que digo, anti-deconstruccionismo, cómo la inteligencia humana, la sensibilidad, sí, va conquistando en esa Inglaterra que está iniciando la edad del vapor, de la revolución industrial, va contando cómo, digo, la inteligencia, la sensibilidad, el saber buscar el bien, buscar la justicia, va abriéndose camino. Cómo, repito, la inteligencia humana, el saber hacer, el sentido común, la bondad, la humanidad, van hallando el camino hacia una sociedad más justa, que es lo que va a ocurrir en la Inglaterra en los años, en comienzo del siglo XIX, cuando
la aristocracia empiece a perder poder y la burguesía y el tercer estado empiecen a ganar terreno, porque han sabido ganárselo, porque han sabido... Esto es, en realidad, la esencia de la democracia, la esencia de el hacer bien del ser humano, de usar lo mejor que tenemos no para enfrentarnos con los otros, sino para irlos convenciendo de que la verdad está en otro lugar. Ahora mismo estamos en una situación parecida, ¿no? Con supermillonarios como Elon Musk que se creen que tienen la verdad, pero no la tienen en absoluto. No. Y nosotros tenemos que ir dando esos vuelcos y esas... Entonces, esta novela a mí me parece por eso 800 páginas de delicia intelectual, de un momento en la historia en que los seres humanos supimos superarnos. Y yo creo que estamos ahora en una tesitura parecida en la que los seres humanos tenemos que dar en España, en Estados Unidos, la batalla contra los que niegan la posibilidad de un mejor futuro, de un mejor futuro para todos, es decir, de un mejor futuro efectivamente para todos y no para unos cuantos y tampoco separarnos en cuanto a sexo, a raza, sino ver cómo esto se conjuga, no separados sino conjugados como seres humanos. Muy interesante lo que cuentas, Germán. Bueno, todos a leer esa novela. Muchas gracias.